En México se reportaron más de 110.000 casos de infecciones respiratorias agudas en menores de cuatro años en 2019, de acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En el Informe para la Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas 2019, tal instancia destacó que la tasa de incidencia nacional acumulada en este año fue de 118.331 casos. De estos… 71.958 se registraron en menores de un año de edad y 46.373 en el grupo de 1 a 4. En ambas situaciones, los casos se presentaron con mayor frecuencia en el sexo femenino, siendo la razón de incidencia de hombre a mujer de 1 a 2. La fuente añadió que durante la última semana epidemiológica, que comprende hasta el 28 de diciembre, las entidades más afectadas fueron Zacatecas, Tlaxcala y Nuevo León, seguidas por Ciudad de México y Tamaulipas. En este último periodo a nivel nacional se notificaron 354 casos nuevos de estas enfermedades por cada 100.000 habitantes. Pese a ello, indicó el informe, esta cifra representa una disminución de 15.1% en comparación con el año 2018.